lo que faltaba. La amiga de Fabiola Yáñez cobra un contrato en el Consejo de la Magistratura. ¿Vas a seguir militando la polenta? ¿Vas a seguir haciéndote el boludo ante todo esto, mi querido militante kirchnerista? Esto no se trata de una cuestión de partido político. Se trata de una cuestión de ética y de moral. Bueno, pero hablarles de ética y de moral a estos forros es... Pasemos a la información. Días atrás se filtró en los medios nacionales una fotografía que causó indignación de un lado y del otro de la grieta política. En la misma, el presidente Alberto Fernández posaba junto a su mujer Fabiola Yáñez y un numeroso grupo de amigos en la Quinta de Olivos. La imagen se tomó en el momento más duro de la cuarentena del año 2020, cuando la totalidad de los argentinos tenían la prohibición de salir de sus casas, de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia 576/2020. En este bochornoso episodio, uno de los personajes que tomó luz pública fue Estefanía Domínguez, una mujer originaria de Chubut, que participó de la celebración festejando sin barbijo ni distancia social en la residencia presidencial. Estefanía Domínguez es íntima amiga de Fabiola y se autodeclara que es abogada y coach, y fue una de las acusadas de haber filtrado las fotos. ¡Este puterío se está poniendo lindo! ¡A ver qué sigue por ahí! Inmediatamente rompió la estrategia grupal de unirse bajo la protección de un solo abogado y nombró a uno propio, el reconocido Mauricio D'Alessandro, quien se apresuró a negar enfáticamente que sea su defendida la responsable de filtrar las imágenes. Sin embargo, no todas las declaraciones de la amiga de Fabiola probaron ser ciertas. ¡No te la puedo creer! ¿Un integrante más de la mesa chica de Alberto mintiendo? ¡No! Acá debe haber un error. A ver... De acuerdo a lo que los medios nacionales caratularon como declaraciones de Domínguez, la empresaria chubutense, devenida ahora en vecina de Recoleta, aseguró no tener ningún tipo de vinculación con el gobierno o el Estado en cualquiera de sus formas. Sin embargo... El portal Realpolitik descubrió que forma parte de los trabajadores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde percibe un salario de 135.600 pesos mensuales. Ya está. Basta. O sea, ya está. Basta. 135.600 pesos mensuales por trabajar en el Consejo de la Magistratura. ¡Qué peculiar! A ver, veamos. La amiga de la primera dama no posee matrícula como abogada ni en Puerto Madryn, ni en Provincia de Buenos Aires, ni en Capital Federal, y jamás profesó el derecho en el sector privado. Jamás. De hecho, nunca estuvo inscripta ante AFIP como presentadora de servicios jurídicos y legales. ¿Me pueden explicar de dónde carajo es abogada? Porque con ese criterio yo mañana digo que soy astronauta y me meto en la NASA. ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso? No quiero pensar que la primera dama, supuesta, le dijo a Mr. Epoch: ¡Ay, papi! ¿No le conseguís un trabajo a mi amiga? Y Mr. Epoch le dijo: pásame, que estoy muy cansado. Que me deje los papeles ahí y que venga a verme a la oficina, porque yo seguramente hablo con Máximo o con Cristina y le consigo algo a esta nenita tan rica. Porque si hay algo que lo motiva a Alberto son las tetas y los culos, según dicen. No me consta. ¿Cómo fue la historia? Porque esta chica que se dice ser abogada... Che, es algo del kirchnerismo eso. Todos dicen ser abogado y ninguno es abogado. Y los que son abogados son los mafiosos. Es hermoso. No me digas que esto no es hermoso. El que se aburre en este país es porque quiere. Sigamos con la información. De acuerdo a su recibo de sueldo, Domínguez cobra unos 135.600 pesos mensuales en el órgano encargado de la selección de magistrados y de asegurar la independencia del Poder Judicial porteño. Hasta el momento, había gozado de una breve fama en dos oportunidades, cuando fue filmada haciendo malabares con una pelota de fútbol con notable habilidad y al tener un breve romance con el actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Chicos, a los amigos que nos miran en el Consejo de la Magistratura,
En serio, de verdad. No vamos a hacer el chiste de que la mina es muy buena con las pelotas. Les pido, no, Alfonso, te pido, por favor, deja de reírte. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu.